La idea fue de ellos de poder formar a nivel municipal una oficina que se encargue de las mediaciones para conflictos entre vecinos y poder articular con ellos justamente, que son los mediadores de nuestra ciudad. La iniciativa partió de ellos, pero bueno, requiere el consenso tanto del Consejo como del Departamento Ejecutivo, por lo que tuvimos una reunión el día de ayer para poder llevar a cabo bueno, las intermediaciones necesarias y poder avanzar en ese sentido y eventualmente sancionar la ordenanza que lo establezca. La verdad que vemos como una gran oportunidad, más allá de lo que podamos discutir de fondo, poder contar con una oficina municipal que se encargue del tema de las mediaciones y muchas veces conflictos entre vecinos que se desarrollan, poder amigarlos y poder llegar o arribar a mejores soluciones y a destrabar conflictos entre vecinos para descomprimir la justicia local, que en este caso serían los juzgados de falta. ¿Se pudo avanzar en líneas generales? Se pudo avanzar, pudimos poner sobre la mesa cuáles eran las pretensiones, qué es lo que nosotros pensábamos del proyecto y por supuesto también colectivizar cuál es la opinión del Departamento Ejecutivo, que es quien tiene que llevar a cabo o ejecutar la ordenanza que haya sido sancionada. El lunes es una importante reunión. Sí, así es. Vamos a tener, después de muchos meses de gestión por parte de todo el cuerpo de concejales, una reunión con la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que nos va a recibir y vamos a poder intercambiar opiniones, pero también información sobre el funcionamiento de nuestra justicia ordinaria acá en nuestra ciudad, tanto el fuero civil y comercial como el laboral, que es un anhelo que se espera desde hace mucho tiempo, como así también en el fuero penal y el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación, la justicia penal y, por qué no, también el sistema de la seguridad pública con el tema de los efectivos policiales, que bueno, no dejamos, no claudicamos en el reclamo de tener no solo más móviles, tanto motos como autos, sino también el personal que patrulle nuestra ciudad. Hoy vemos cómo este flagelo se está convirtiendo cada vez en una cuestión que ataca más de cerca a nuestros vecinos y queremos poder ayudar al gobierno provincial a que, bueno, entiendan que es necesario una mayor presencia policial, a pesar de todo lo que se está invirtiendo en esta materia, que es necesario profundizarlo y por eso vamos a reclamar en ese sentido. Claro, recién hablábamos de la cantidad de efectivos que ya están egresados, pero no se sabe cuántos serán para Villa o para el departamento. Sí, por supuesto, esto se hace en el marco de una mayor profesionalización de nuestra policía, con una carrera que requiere de muchos más años de preparación para que no sea un simple curso en seguridad pública y con un arma se lo mande a la calle, sino que haya un mayor nivel de profesionalismo. Así que se egresan aproximadamente 300, 320 efectivos y esperamos que de esos vengan a nuestra ciudad a sumarse a la fuerza provincial. Gonzalo, por último, ayer una importante reunión con los carreros. ¿Cuál es tu postura? Bueno, mi postura es que el día de ayer nos llega por primera vez esta demanda que viene, digamos, detona por un intercambio de opiniones, por algunas promesas que no habrían sido incumplidas, que habrían sido incumplidas por parte del Ejecutivo, y ellos quisieron acercarse a trabajar con nosotros, nos pusimos a disposición. Hay algunas demandas a las que vamos a poder acceder y vamos a poder trabajar. Hay algunas cuestiones que a mí me hacen un poco de ruido porque ellos pretenden ser prestadores públicos de un servicio de recolección, que eso el Ejecutivo o el Estado Municipal ya lo tiene concesionado a una empresa privada. Pero bueno, podemos ver cómo seguir avanzando, cómo se pueden constituir, en qué personas jurídicas se pueden constituir para poder tener más fuerza en el reclamo y, por supuesto, todo lo que se pueda hacer para mejorar la calidad de vida de los caballos y de las personas que trabajan de eso también está bueno.